Hola, buenas tardes. Soy Luz del restaurante La Alameda. Participamos en la ruta del atún de este año. La etapa es pipirrana de atún con una vinagreta, acompañado de albahaca. Los ingredientes que lleva: atún marinado, tomate en picadillo, vinagreta, y va acompañado de una tosta con una salsa de tomate. Esperemos que os guste y os esperamos en La Alameda. Que participéis todos. Gracias. Buenas tardes, soy César, el chico del California, y mi propuesta para la quinta ruta del atún es la tuna burger, ¿vale? He hecho una hamburguesita de atún, como podéis ver, con su recipiente y tal. Pues la hamburguesa está hecha, vamos, es atún solo picado, y le he hecho una zarcita de mayonesa con soja. Aparte lleva lechuga, tomate y cebolla, en un pan especial que hemos fabricado nosotros también, ¿vale? Espero que os guste y venid aquí a probarlo cuando queráis. Aquí os esperamos, en el California. Hamburguesa de atún. Hola, soy Juan, estamos en Friduría La Armena. Vengo a presentar la tapa del atún de este año. Se llama atún al curry.
Está elaborado con atún, un poquito de curry, cebolla, pasa y una lechuga tricolor. Espero que os guste y que paséis a verla. Os hablo aquí desde el restaurante de La Caracola en Tarifa y os vamos a presentar nuestra tapa de atún para el concurso. Consiste en una tostada de pan de espelta con una base de aceite de garum. Arriba lleva un atún semi ahumado que ahumamos durante 12 horas y arriba lleva una compota de orejones. Así que espero que os guste y que os veamos por aquí para que vengáis a degustarla. Estamos aquí en el restaurante La Palmera con la tapa que participamos este año y es una tapita dedicando a un menú del día, ya que estamos probando los menús del día y están dando muy buen resultado. Y nada, el primero sería una especie de ensalada con aguacate, tomatito, cebollita, un atún amacerado y imitando una ensaladita. De segundo sería mormo hecho en manteca, con nuestro cocinero se le da bastante bien. Y de tercero sería un postre que lo hacemos con atún ahumado, imitando una especie de un bombón Ferrero Rocher, un crocanti o algo así. Y nada, esta es la tapita con la que participamos este año. Esperemos que guste y que venga mucha gente como todos los años. Y creemos que es una tapita original y que va a gustar. Esperemos que se sea.